Perfecto. Buenas noches, amigos de BG Products México. ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Tame y tenemos un caso de éxito de un taller certificado BG que se llama DMM o Descarbonización de Motores México. Y vamos a hablar con el dueño de este negocio que está en Querétaro, en Juriquilla, Querétaro. Jorge Gasca. ¿Cómo estás, mi tío Jorge? Muy bien, Tony. Muy bien. Muchas gracias. Gracias aquí, por... ¿Aquí qué, perdón? Aquí, pues, haciendo el mejor esfuerzo para compartir unas experiencias que hemos tenido. Con gusto. Excelente. Muchísimas gracias. Pues, mira, la verdad es que para mí fue muy grato haberte conocido ya hace un par de años en la Expo Auto y poder platicar contigo desde cambiar la mentalidad de no usar aceites minerales, no usar aceites 20 Blue 50 con viscosidades muy, muy mielosas, empezar a romper algunos paradigmas, algunos mitos y empezar a llevar tu negocio a otro nivel diferente a lo que pues allá afuera en el mercado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Entonces, para mí, tu negocio, tu forma de pensar, tu forma de ver los servicios BG, de cómo te has vuelto un taller certificado BG, cómo ofreces otros servicios que no ofrecen otros talleres, como también la certificación de HHO, que ahorita nos platicas rápidamente de qué se trata. Pero aquí el objetivo principal es conocer un poquito tus valores, tus principios, tu misión, tu visión, cómo te ha ayudado BG a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver el negocio, de un taller que tú diriges, que tú haces los servicios junto con dos o tres personas que te apoyan en tu negocio y realmente pues platicarnos sobre tus experiencias con tus clientes y todo eso. Entonces, ¿estás listo para la sesión de preguntas? Ok. Buenísimo. Entonces, sí, vamos a arrancar. Buenísimo. Para todos los que están en el Zoom, que están escuchando esta plática, está siendo grabada. Si tienes preguntas que hacerle a Jorge sobre lo que le pregunto, si quieres platicar un poquito más, ponlas en el chat, por favor. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te sientes en tu negocio al usar los productos BG? Muy bien, esa pregunta está muy padre. Tengo que hablar un poquito de antes. Mi negocio, mi enfoque y mi plan de negocio inicial estaba planeado para trabajar con las máquinas de hidrógeno. Y tuve la oportunidad de dentro de las necesidades y analizando más a fondo cada uno de los problemas que estaba aprendiendo con el negocio del hidrógeno y los problemas que tenían los carros, vi que hacía mucha limpieza, levantaba muy bien, pero veía que todavía había otras cosas que podrían levantar un poco más. Y una persona me recomendó que revisara a BG y empecé a contactarlos para ver qué es lo que había en BG que podría anexar a mi negocio para hacerlo crecer, pues con el fin de tener mejor remuneración y crecimiento y clientes, ¿verdad? Esto hizo que yo me desarrollara técnicamente con estos productos, que fuera tomándolos uno a uno. Yo recuerdo en algún momento cuando nos contactamos, me hicieron la propuesta de probarlos, de revisar que con mis vehículos. Yo creo que muchos de aquí pues están en la misma etapa, ¿no? Entonces, pues yo no creía mucho en las químicas así tan fuertemente, pero tenía interés en saber pues qué había, ¿no? Siempre hay que estar abiertos. Entonces, empecé a trabajar con ello y lo primero que hicimos fue una limpieza de inyectores. Y pues sí, empezó la magia. Me impactó el resultado y dije, pues es algo que vale la pena.
y esperé a que terminara el tanque y me recuerdo que Tony me llamaba continuamente, oye, ¿cómo vas? ¿Qué has visto? ¿Te gusta? Y yo recuerdo que le decía, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Como que estoy viendo que de repente como que consume más, pero pues no, también tenía problemillas la camioneta y no era el único y ahora que lo veo, pues así como que estaba muy lento. La verdad es que estaba muy lento y lo que hice es que continué probando los diferentes productos, me metí con el EPR y el MOA y poco a poco me di cuenta de que el motor recuperaba condiciones mucho más estables, mucho mejores de lo que yo lo había podido afinar, lo que yo podía hacer normalmente. Entonces dije, no, pues por aquí hay una puerta muy importante para hacer negocio. Y fue como empecé a trabajar con primero esos productos y empecé a promocionarlos a través de las redes sociales, empecé a trabajar con ellos y luego conforme iba conquistando uno, pues iba el otro, iba cambiando mi mentalidad y evolucionando. Así que, ¿cómo me siento? Yo me siento feliz de haber entrado con una compañía que tiene la calidad que me gusta transmitirle al cliente. Buenísimo, ¿no? Pues muy bien explicado. Me acuerdo que tu camioneta era una Nissan X-Trail, ¿no? Es correcto, sí. Sí, la sigues teniendo, ya la vendiste. No, ya la vendí, la vendí porque pues no le estaba sacando ya uso con el negocio y todo, decidí quedarme con otra camioneta, que me daba un poco más de flexibilidad y la vendí, pero pues la vendí bastante bien, porque las condiciones que tenía la camioneta eran muy atractivas para cualquier persona. ¿Y estás de acuerdo que cuando le haces un servicio BG con los productos de BG a una unidad de más de 100.000 kilómetros y la descarbonizas, estás de acuerdo que rejuveneces ese motor y esa camioneta y la puedes vender un poquito más cara porque le haces una prueba de manejo? Exactamente, esa es precisamente la experiencia que tuve con esa camioneta. No se Y lleva también. una camioneta, el cliente al que se la estás vendiendo, que pues definitivamente estás haciendo algo honesto y él está contento de sentir una camioneta en las condiciones que la estás entregando. Entonces, sin Así problemas, es. muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué miedos y paradigmas has cambiado al aplicar los servicios BG? Pues muchos. Para empezar, el aceite multigrado. Aquel día que asistí a esa feria o ese Expo Auto. al Expo Auto, cuando tú dijiste hablando pues tanto en serio como en broma, que el aceite 20W50 era el aceite de los pendejos. Me hiciste carcajear, me hiciste reír mucho de mí mismo porque acababa de comprar una garrafa de ese aceite. Y eso dije, bueno, pues me lo acaba de echar en la cabeza, ¿no? Y de ahí empecé a pensar diferente, empecé a aprender las cosas en otra forma. Porque yo lo que veo es que en las refaccionarias lo promueven. Como que es la mayoría de las personas que van a la refaccionaria tienen autos cerca de ese kilometraje o arriba, ya no tienen las garantías, pues entonces dicen, no, pues esto es lo que recomienda el fabricante del aceite y así es. Entonces entran con esa visión y pues se quedan ahí. Entonces, para empezar, ese fue uno. El segundo, los químicos. El usar los químicos en los vehículos. Me parecía como que no era algo que diera un resultado bueno, sino más bien era como pues publicidad chafa. Y hay veces cuando ya estás desesperado porque ya el carro tiene un problema, pues acudes a esos químicos chafas, y te das cuenta de que pues hay un pequeño cambio que te dura una semana y se acabó.
Entonces, eso no es algo bueno. Y también dije, pues esto es diferente. La otra cosa es que al ver los diferentes productos que toman los diferentes sistemas del carro, es como seccionar cada uno de esos sistemas y darle un beneficio al carro. Y eso es lo que hace como aplicar la magia correcta junto con un buen diagnóstico. Entonces, la satisfacción del cliente, que es uno de mis principales objetivos, la logro a través de esto. Y pues cada vez que iba experimentando con problemas de carros con diferentes diagnósticos, íbamos como una solución buena para esos casos y los clientes quedaban satisfechos. Había veces que, como tú lo has dicho muchas veces, los problemas son mecánicos, eléctricos o de suciedad. Y creo que la mayor parte de los problemas que hay son de suciedad. Así que cuando uno trabaja con eso, es en la limpieza. De hecho, yo tengo ese lema: primero limpias y luego cambias. ¿Por qué? Porque muchas veces eso sucede que ni tienes que hacer gastar al cliente tanto, y por otra parte, aprendes de cada cosa que te pones a hacer. O sea, desde un sensor debes de entender cómo conecta, cómo recibe señales, cómo envía señales, etcétera, etcétera. Y eso te hace que vayas aprendiendo y cuando lo vas haciendo y vas provocando las limpiezas, vas viendo un cambio en el motor, una estabilidad, algo que le va a dar satisfacción al cliente. ¿Qué tan importante es tener ese motor estable, ¿no? Y Sí. que realmente esos paradigmas de que realmente dicen, no, pues es que este motor hay que overhaulearlo a este kilometraje, o sea, ya hasta se tiene ya como que una vida de muerte, ¿no? De que este motor se tiene que morir en este rango de kilometraje. Hay que bajarlo, hay que cambiar anillos y metales, y ya una cultura cambia piezas, cambia metales, cambia anillos, ¿estás de acuerdo? Sí, eso pasa. Las flotillas son los que más viven esas cosas y las que pues son más difíciles de acceder, creo. Hasta el momento, he accedido con algunas y bueno, he entrado haciendo los servicios convencionales porque no están preparados ellos para tener un beneficio tan grande y tan palpable como este, pero bueno. Principio es principio, hay que ganar la confianza, hay que crecer, hay que empujar fuerte con ellos hasta que se convenzan de que pueden extender la vida del vehículo mucho más, en lugar de que estén invirtiendo en otros vehículos, pues ya lo tienen. Claro. Y por ejemplo, miedos enfocados a que, híjole, voy a echar a desvelar un motor, o tengo miedo de que me tape un convertidor catalítico, o miedo a que, no sé, qué miedos te surgieron en su momento a la hora de aplicar un BG, o un EPR, un Dynamic Engine Cleaner, o algún producto de boya, o los productos de aspersor para limpiar válvulas. ¿Qué miedos llegaron a tu mente en su momento? Pues al principio el principal es que no funcione. Así de fácil. Pero conforme fui viviendo las cosas, sabes que empecé a tener mucha confianza porque vi la calidad de los resultados. Y sobre todo algo muy importante que yo tomé de BG es el soporte. O sea, el soporte, en este caso por Ricardo, que siempre me ha estado ayudando mucho, el caso tuyo. Que tengo dudas y lo comentamos y ya me das ideas o me das algún tip. Y con ese tip, más la investigación y el leer, el buscar, el encontrar soluciones para el cliente, te va dando la confianza y cada vez pues vas quitándote ese miedo porque vas teniendo más seguridad en identificar cada problema correctamente y tener una solución para ello. Así que al principio un poco y después con el soporte te voy a decir que no tuve tanto. Sí, la verdad es que algo que estamos haciendo como BG, no nomás en México, sino a nivel mundial, es que a través de nuestra red de distribuidores, en este caso a ti que estás con Ricardo Sandoval, el distribuidor de BG aquí en Querétaro,
Pues realmente ese apoyo, ese soporte técnico, soporte comercial, no lo tienes con otras marcas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, ya me imagino a otras marcas hechas en México o en Alemania o en Estados Unidos tratándote de ayudar a resolver un problema de sociedad cuando realmente esos químicos no limpian bien. Pues realmente no te lo pueden dar. Es correcto. Te comparto una experiencia de hace una semana. Un cliente me dice que si le ayudo a cambiar el aceite a su motor. Yo le dije, pues claro, por supuesto. Y me dice, pero ¿sabes qué? Yo tengo este químico alemán que ya lo tengo desde hace tiempo y hay que hacer un flush al motor y yo quiero ver si se lo aplicas. Pues me puse a estudiar ese químico alemán. Y dije, ok, vamos a hacer el flush que quiere. Y sirve que comparo realmente ya con la experiencia que tengo ahora de ver qué es lo que pasa con el LPR. Y el resultado es que, pues sí, sí hizo una limpieza. Yo no puedo decir que no porque comparé el aceite al principio y al final, pero para nada comparado con el LPR. O sea, era un motor que ya tenía 10,000 kilómetros de su último cambio de aceite, un motor que no le han hecho ninguna descarbonización en ningún sentido. Así que la suciedad debe estar allí, en el motor. Yo esperaba ver mucha suciedad en el aceite al momento de bajarlo y no fue así. Entonces, yo sé que estoy en el lado correcto con la técnica correcta. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué descubres cada vez que realizas un servicio VIE? Pues creo que lo más importante es la sonrisa del cliente, cada vez. Qué bueno. Es algo que al final en mi negocio buscamos la satisfacción del cliente 100%. Y no importa lo que pase ni el costo que lleve, tiene que haber una satisfacción 100%. Y eso me facilita mucho el trabajo usar VIE. Y ya no usas aceites de alta viscosidad, ¿verdad? Bueno, eso hizo un cambio, ¿cierto? También eso también cambió. Entonces, por ejemplo, ¿qué viscosidades usas hoy en día de aceite y qué marcas de aceite usas? Platícanos rápidamente. Pues estoy usando principalmente 530. Es el de mayor batalla. Algunas veces con algunos motores, 1040. Y prácticamente es todo lo que uso. Algunos clientes que no quieren pagar aceite sintético, bueno, pues le damos el aceite mineral. Pero sí estoy en 1040 o 530. Perfecto, buenísimo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo ha cambiado la visión de tu negocio al conocer VIE? Pues al principio fue una evolución porque, como les comentaba, yo viví en el negocio con una visión de descarbonizar utilizando hidrógeno. Y a la vez, muchas personas de mis clientes que tenía, pues llegaban y sí, se iban satisfechos, pero yo veía la oportunidad de que había otras cosas más. Entonces empecé a hacer afinaciones y fue cuando entré con VIE. Entonces la visión ha cambiado porque la satisfacción del cliente es mayor. El cliente que llega conmigo, pues afortunadamente está regresando. Están regresando a hacer servicios de una u otra forma, inclusive con otro tipo de problemas que ya no tenían mucho que ver con lo que hago normalmente, pero pues hacen oportunidad de negocio y si puedo, pues me gusta ayudarles, en especial porque son clientes que ya me están buscando continuamente. Así que esa visión que yo tenía al principio ha evolucionado mucho
y ha cambiado la tecnología, y han cambiado los resultados, y han cambiado los clientes, y el nivel de satisfacción ha sido muy bueno. Me acuerdo que me decías, es que Toño, no quiero cambiar aceite en mi negocio, me quiero nomás enfocar a descarbonizar válvulas, ¿no? Y entonces sí. Decía, ¿quieres hacer negocio con BG? Tienes que cambiar aceite, aunque esa, seas un negocio. Cierto. ¿Te acuerdas? Sí, ya no me acordaba de eso, pero es cierto. O sea, si no aplicas EPR y MOA en tu negocio, no vas a tener el factor wow al 100%. Claro. ¿Y qué tan importante es hacer ese cambio de aceite aplicando EPR y MOA y sentir ese factor wow, que es esa sonrisa del cliente y esa satisfacción? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, hoy en día, si tú como taller usas no haces cambios de aceite, te invito a que si quieres hacer un negocio muy bueno con BG, tienes que empezar a hacer cambios de aceite. Y hablando de estos cambios de aceite, cada cambio de aceite que haces, por estadística más o menos, ¿a cuántos les aplicas un EPR o cuántos les aplicas EPR MOA o solamente el MOA? Puedo decirte que el 90-95% de los cambios de aceite llevan EPR y MOA. Wow. 90-95%. Eso es un compromiso para que todos los que están escuchando y viendo esto, pues realmente lo vean, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu misión en tu negocio al aplicar los servicios BG? Fíjate que lo que yo quiero o lo que estoy haciendo es crear un negocio en el cual vaya ampliando la gama de servicios para que al final los clientes estén cada vez más satisfechos y mi compromiso con el medio ambiente, definitivamente. Creo que hacemos mucho por el medio ambiente si hacemos los servicios BG. Es correcto, porque bajamos muchos hidrocarburos, monóxido de carbono y NOxes, ¿no? Sí, definitivamente. Y te ayudamos a pasar las verificaciones a tus clientes, ¿no? Definitivamente. Han llegado algunos con ese problema, precisamente, no paso la verificación y a ver, vamos a ver qué es lo que tiene tu rechazo. Y entonces de ahí empieza la observación y el diagnóstico con el carro y pues llegamos a conclusiones importantes. Hay veces que no hace falta ni cambiar el convertidor catalítico y hay veces que hay que cambiarlo. ¿Verdad? Perfecto. Pero definitivamente la mayor parte es recuperación. Y una de las últimas preguntas que tengo para ti, mi querido Jorge, es ¿cuál es tu valor agregado al ofrecer los servicios BG a tus clientes que te diferencia de otros talleres que no ofrecen servicios BG? Como valor agregado, bueno, pues lo que yo veo es que el cliente paga por un servicio no tan barato cuando hacemos los servicios de BG, pero la satisfacción de él es muy buena. Entonces, el valor agregado para mí es tener un carro mal, entregar un carro bien y un cliente feliz. Eso es lo que le estamos poniendo como valor agregado. Y BG me ayuda a hacer eso. ¿Y ha salvado alguna componente que, por ejemplo, buzos, ha salvado turbos, ha salvado inyectores de inyección directa? ¿Qué ha salvado al aplicar estos servicios de BG? ¿Ha salvado algún componente mecánico que está atascado de suciedad o un sensor de oxígeno o algo? Platícanos tu experiencia de ahí. Sí, cómo no. O sea, válvulas CGR, por ejemplo, en muchos vehículos. Pues definitivamente algunos que llegan así con el plan de que ya mi motor hace mucho ruido, está muy mal, ya hay que hacer un ajuste, quiero que me lo cotice y hacemos la inspección de los cilindros y nos damos cuenta de que está atestado de mugre, y que las limpiezas le van a hacer un bien, pues, caray, lo hacemos y
Hasta el momento no he tenido ningún problema. Inyectores, por supuesto, inyección directa, muchos problemas de ese tipo definitivamente han estado ahí pues todo el tiempo. En muchos carros, no es así como todas las veces, pero yo puedo decir que casi es así, en especial los de inyección directa, porque no hay una forma de decir, no tienes problemas con la inyección cuando el motor ya no tiene potencia y anda fallando y hacemos el servicio solamente el de limpieza de inyectores y el 44K que hace la limpieza en el sistema. Y entonces hay una transformación del carro y el cliente empieza a confiar en nosotros y regresa y regresa. Entonces yo estoy seguro que hemos salvado muchos, muchos inyectores. Y prácticamente con los productos de Boya ya no tienes que desmontar inyectores ni mandarlos al laboratorio, ¿no? Así es. Para nada, para nada realmente. Yo puedo decir que clientes que han llegado con los servicios de limpieza de Boya, he tenido que hacer la limpieza con BG y hay mucha diferencia. Sí, porque los químicos que venden las refaccionarias son químicos hechos a base de solventes que no tienen una química especializada y que no limpian bien. Entonces, sabemos cuáles son esas marcas que están en AutoZone, y en todas las refaccionarias de la esquina. Y realmente, ¿para qué quieres limpiar con un producto de Boya si no sirve? Hoy en día, la productividad, ese valor agregado que te da BG de productividad, hacer cosas más rápidas, más eficientes, te ayudan a ganar más dinero y a recibir más coches. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, esos valores agregados también que te da BG, como no nomás hacia el cliente final, sino también como taller, como dueño de negocio, como mecánico que hace los servicios, pues son importantísimos esta productividad para ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y no sé qué más podemos decir de eso, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que hemos hecho diferente un poquito es que no veníamos arreglando carros y estoy evolucionando con BG, sino más bien veníamos haciendo otras cosas y eso despejó mi mente para hacer más BG al arreglar los carros. Eso es como un poquito lo que te puedo decir. Sí, porque son servicios rápidos, ¿no? Son servicios rápidos, eficientes, que te ayudan a no perder el tiempo en desarmar y en bajar motores o en bajar componentes. Que a veces son, no te pagan esa mano de obra. ¿Estás de acuerdo que el cliente hoy en día ya no te paga esa mano de obra calificada? Es un servicio muy caro. El hacer este trabajo requiere mucho conocimiento, requiere mucho cuidado en cada uno de los ensambles. En mis orígenes, yo trabajé en la industria automotriz. Entonces, estoy acostumbrado a pensar en los error proofing y todas las cosas que les poníamos a las máquinas para poder hacer los ensambles. Y cada vez que se desarma algo, tiene riesgos, tiene muchos riesgos que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Pero como yo vengo de ese lado, entonces yo veo muchos riesgos. Y es que dejemos un tornillo sin el torque correcto. Para eso siempre había error proofing, que están checando que todos los tornillos lleven el torque correcto. Entonces, la calidad que se obtiene de un servicio al desensamblar no es tan buena. No es tan buena porque hay muchos riesgos. Y yo los entiendo, somos humanos, no somos unos robots. Entonces, eso cambia las cosas y nos hace tener más cuidado, pero cuando hay que hacerlo. Pero si no lo hago, pues es mejor. ¿Verdad? Así es, así es. ¿Y qué recibes a cambio de tus clientes cuando aplicas estos servicios BG? Pues el retorno. Hoy tuve un cliente que le llamaba, es una flotilla como de unos 15 vehículos. Y poco a poco me ha venido trayendo cada uno de ellos. Y le decía, ¿cómo quedó tu vehículo hoy, el que te acabo de hacer?
Y me decía él, a toda madre. Dice, así, ese es algo que recibo a cambio. Eso quiere decir que la satisfacción está ahí. Y cada vez que viene con un carro, pues ya sabe que va a tener ese resultado. Y está apostándole a eso. Inclusive van varios carros que de 25 mil, 30 mil kilómetros, me los trae y dice, pues ya no me importa las garantías de la agencia, dice, si tengo tu servicio. Excelente, sí, porque realmente las agencias nada más se enfocan a hacer un cambio de aceite y filtro y revisar puntos de seguridad, pero no están limpiando ni descarbonizando nada, ¿estás de acuerdo? Sí, y lo más importante es que si entran, por ejemplo, en los programas de mantenimiento que tenemos, pues ya saben que no van a tener problemas. Entonces, ya son clientes que están dando vuelta y están llevando más vehículos que cubren muchos kilómetros, entonces esto hace que sean más consistentes y que el resultado es bueno, ya saben que confían más en eso y es más, ya ni me preguntan por que les entrego una cotización previa, ya nada más me llevan el carro. Y te recomiendan con otros clientes, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Buenísimo. Pues bueno, mira, esta es una de las lonas que me gustó mucho tu metodología. Vamos a ver ahorita las lonas que tienes en tu negocio. Las puse de izquierda a derecha, como las tienes hoy en día tu negocio. Y pues algunas de estas, yo hice la creatividad y tú, junto con una diseñadora de tu negocio, le dices tu toque personalizado con tu marca de DMM, Descarbonización de Motores México. Y la verdad es que me encanta. No he visto yo otro taller que haga este tipo de cosas con ese upgrade, por llamarlo así, de lo que yo mando en los chats de WhatsApp. Y la verdad es que platícanos así que tu metodología de cómo vas explicando como si nosotros fuéramos un cliente que no sabemos de BG, o más bien, no sabemos de los servicios que ofrece DMM. Vamos llevándonos de la mano para que vayamos entendiendo, por favor, Miquel Jorge. Bueno, algo que dice esta lámina es que es un motor, pero no es un motor nada más en el concepto para el cliente. Tenemos que partir como lo hacemos en el trabajo. Tenemos que verlo como limpieza del sistema, de lubricación, como de combustible, de inyección, de inducción de aire, de enfriamiento. Y yo sé que para cada uno de ellos hay uno o varios productos que de acuerdo al diagnóstico va a tener un resultado. Entonces, lo que hago es que les explico que hay varios sistemas en el motor. Cuando hablamos de descarbonización, es la descarbonización del motor y de sus sistemas del motor. Entonces, no es como un concepto nada más de, bueno, es que voy a limpiar inyectores, o sea, no, sino es, me convierto en un asesor de él y lo que hago es que le explico cada uno de los sistemas sin meterme a más profundidad técnica, simplemente que, pues, sabe que le pone aceite, sabe que le pone combustible, sabe que hay una inyección, sabe que va a tomar aire el motor para poder hacer su combustión y el sistema de enfriamiento. Entonces, no necesitamos ser como muy específicos con ello y realmente explica muy bien esta parte que es donde empezamos como el recorrido de asesoría del cliente cuando llegan con nosotros. Excelente, muy bien. Sí, ¿siguiente slide? Sí. Aquí platícanos. Esto es como el concepto para qué tenemos un negocio. Si yo mantengo el desempeño del motor, lo puedo decir que lo estoy manteniendo porque tengo oportunidad de hacer que su carro sea mejor, que lo podemos recuperar. Y todo el mundo está de acuerdo que con las afinaciones normales durante todo el tiempo el carro va perdiendo eficiencia y va haciendo más emisiones. Y eso lo vemos en la primera
gráfica que está ahí. La hasta arriba, ¿no? Sí, la de hasta arriba. Entonces, es muy importante que nosotros empujemos al cliente para que pueda mantener el desempeño de su motor. Y en la realidad, poco a poco, conforme van pasando los kilómetros, la realidad es que no va pasando eso. Entonces, el siguiente punto es la pregunta del cliente. Es bueno, ¿y si mi motor se puede recuperar? Pues claro que se puede recuperar si empezamos a hacer un programa de mantenimiento que lo vaya levantando. Y el cliente que tiene un motor nuevo, pues al final, ¿se puede mantener bien? Claro que se puede mantener bien porque el desgaste propio del motor no es tan alto si lo mantenemos en buenas condiciones. Y sobre todo, que cambiar la mentalidad de que venga al taller solamente cuando tiene problemas, sino que haga un mantenimiento preventivo para evitar que venga a corregirlo. Así es. ¿Te ha costado mucho trabajo crear esta cultura de limpieza preventiva en los clientes? Pues en algunos clientes insisten como que en su forma de ser, hacer correcciones. Y pues dice, si yo no tengo problema con el carro, ¿para qué lo llevo al taller, no? Entonces, conforme van entendiendo lo que le va pasando al carro, lo que en forma gruesa se les puede explicar, pues ellos van cambiando también la perspectiva de que, pues sí, tengo que hacer cambio de aceite sin que me falle, ¿no? Sí tengo que hacerle la afinación, sí tengo que ponerle algo más, porque yo no veo más que el resultado de la gráfica que está arriba. Eso es lo que todo mundo ve y lo que la mayor parte de los talleres ofrecemos normalmente. Entonces, el hacer el diferencial de poder recuperar el motor y poder hacer una cosa de más satisfacción, pues eso es lo que hace la diferencia. Perfecto, buenísimo. ¿Siguiente gráfica? Sí. ¿Me paso la siguiente? Ok. Sí, por favor. Aquí en esta lona, platícanos, que después de que brincas a esta tercera lona, ¿qué le explicas y cómo vas llevando al cliente? Esta lona, el enfoque principal lo doy en el tercer punto. O sea, la primera parte cuando le explico acerca de los cuatro tiempos es algo muy leve. Solamente les digo que todos los motores pasan esos cuatro tiempos. Y que la contaminación que hace el aceite, el combustible y la misma combustión va dañando cada uno de los sistemas. Entonces, que hay intercambio, mientras más suciedad se va dando, es más complicado el motor de recuperar. ¿Por qué? Pues porque mientras más suciedad genera en el aceite, pues es un círculo vicioso que todos, ya lo hemos platicado muchas veces, y eso es lo que le pasa cuando pierde la compresión. Y por ahí en un pequeño gráfico estoy poniéndole un ejemplo de cómo algunos motores hacen el sello y requieren el movimiento de los anillos para poder sellar correctamente. Entonces, este circulito, ¿no? Ese circulito, sí. Entonces es como una forma de explicarlo, que el anillo tiene que estarse moviendo para poder sellar adecuadamente y subir la compresión. Entonces, es cuando declaro que es muy importante hacer la limpieza del sistema de lubricación. Y el cliente inmediatamente quiere relacionarlo con eso y quiere hacer el servicio. Esta lona me ayuda a dar un paso muy importante. Si quieres, es la que te ayuda a que el 90-95% de tus cambios de aceite lleven EPR MOA, ¿no? Exacto. Ok, entonces vean qué tan importante es tener estas ayudas visuales en sus talleres para que realmente expliquen y asesoren. Hoy en día no sean tomapedidos, compañeros. El ser tomapedidos, vas a competir con la gente que no ha estudiado, que no le dedica tiempo a capacitarse. Entonces, si tú ya aplicas BG, hay que tener este tipo de lonas para explicarle al cliente la importancia de mantener limpio el sistema de lubricación, que los anillos no tengan suciedad ni mugre. Por eso es que
tenemos que crear esta cultura de limpieza preventiva mínimo una vez al año. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Estoy de acuerdo en eso. Y lo otro también es que no está aquí en la lona, pero siempre agrego el comentario, sobre todo de los nuevos motores que tienen sistemas de válvulas para control de los tiempos, precisamente a través de BBTs. Claro que no les hablo de BBT, sino simplemente que hay válvulas que requieren trabajar con mucha precisión en el motor, que los controla la computadora y que al final eso hace un motor mucho más eficiente, mucho más ahorrador de gasolina. Perfecto. Ahora sí, Buenísimo. vamos a la que sigue. Y entonces, aquí hablamos de los sistemas que habíamos visto en la lámina principal para que tengan una idea de lo que es el proceso, o sea, cómo se encuentra el sistema de motor sucio y cómo queda limpio. Y siempre les comento que, pues no se trata de, al final, pues quién va a ver el interior del motor, ¿verdad? Y por qué va a estar así de bonito y limpio, ¿no? ¿Para qué lo quiero ver así? En especial, la atención, para las mujeres, ¿no? Cuando les hablas de limpieza, lo entienden, pero bueno, ¿y para qué está limpio si nadie lo ve, ¿no? Y esto es principalmente cuando les explico que regresen al pensamiento de la lámina anterior, que es lo que está haciendo la mejora en la compresión. Luego, cada uno de los sistemas, y así lo vamos analizando y lo vamos comentando, ¿verdad? Perfecto. La inyección y bueno, ya todo esto pues lo hemos platicado, ya ahorita ha habido más entrenamiento al respecto y con cada uno de esos puntos, el cliente se convence que tiene que hacer algo diferente en su carro. Y lo más padre es que cuando lo saca, pues hay otra cosa muy, muy bien en Sí, resultado. porque cuando hacemos una afinación tradicional, realmente no sentimos un factor wow. ¿Estás de acuerdo? Cuando, a menos de que tengas un problema de inyección, pero si los inyectores están bien, están funcionando bien, los limpias y pues realmente, como no limpiaste el sello de válvula, no limpiaste los anillos, no subiste compresión, no tuviste un mejor sellado de cámara de combustión, pues el motor se va a sentir igual. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y en Entonces, cambio, eso hace la diferencia. O sea, cuando uno aplica la tecnología VG, porque ya no lo puedo decir así como el producto, sino más bien aplica uno la tecnología de VG, porque es lo que estamos haciendo, es hacer eso. O sea, estamos aplicando una técnica que claro. usa esa química y que al final el resultado es muy bueno. Entonces, si nos Muy vamos al siguiente. perfecto. Y por último tengo esta gráfica que es la de los aceites, donde pues, te ayuda mucho también a explicarle que hay que poner el aceite correcto con la viscosidad correcta, ¿no? Así es, esto lo que definitivamente convence es por qué usar el aceite sintético. Sí cuesta más, pero cumple las características que estamos mostrando en la lámina. ¿Qué beneficios o qué características debe hacer el aceite en el motor? Pues lubricar, limpiar, enfriar, que no ensucie, porque decías ayer sobre la vaporización. Exactamente esa vaporización es la que ensucia. Entonces, tenemos que usar aceites que no ensucien. ¿Y cuál es el ahorro que nosotros vamos a tener a corto o largo plazo? Pues sí, los altos kilometrajes no nos van a dar ningún ahorro a largo plazo porque van a dañar el motor. En cambio, los aceites sintéticos se ve diferente. Y los costos, pues se ven ahí. El sintético sí está mucho más caro que el alto kilometraje, que es ahí increíblemente barato. Pero los resultados que vas a tener con un aceite sintético es que tu motor se va a alargar la vida y te va a dejar un mejor resultado con menos reparaciones. Así que, ¿cuál es el que recomendamos al final? Pues nosotros recomendamos que el cliente cambie a sintético. Y Excelente. al final es más económico. ¿El 10W40 que pones, es semisintético o es sintético? Ese es semisintético. Ok. Entonces, el que es 100% sintético es el 5W30.
5W30, y lo tengo así porque es el que tiene, pues ahora sí que cumple con más motores en la actualidad. Excelente, buenísimo. Pues por mi parte, quiero darte las gracias, Jorge, por siempre ser un dueño de taller ejemplar, por ser un amigo, por ser un colaborador, a ayudar a otros talleres a ser igual de exitoso que tú, que realmente nunca me ha dicho que no quiere compartir algo. Siempre eres una persona que suma y multiplica. Muchas gracias, mi querido Jorge. Siempre que te he hablado estás ahí, igualmente viceversa. Pues todo esto que estamos haciendo pues es para hacer una comunidad, ¿no? Vamos a ver si tenemos algunas preguntas del chat. A ver, tenemos una pregunta de Miguel. Buenas noches, Toño. En los montacargas, ¿qué viscosidad me recomiendas? Soy Miguel Lira. Pues la que diga el fabricante, ¿no? O sea, hay montacargas que si fue diseñada, hay que ver el manual, realmente. Si son motores a gasolina, pues normalmente 10-40, 15-40. Si son, o sea, depende mucho, ¿no? Son a gas, por ejemplo. Si son a gas, hay que usar un aceite especializado para gas. Y mi recomendación es que sean 15W40, pero que sea un aceite a gas, igual que los de diésel, ¿no? 15W40. Entonces, yo quiero, antes de pasar a los siguientes, ponerlos a pensar de quién eres. ¿Qué tienes hoy en día en tu negocio? ¿Qué haces? ¿Qué servicios haces? ¿Realmente lo que haces ayuda a otras personas? ¿Qué ayuda ofreces a tus clientes? ¿Estás realmente ayudando a que su vehículo se mantenga en óptimas condiciones con la química que estás usando, con los servicios que estás haciendo? ¿A quién le conviene eso que ofreces? ¿Le conviene solamente a tu bolsillo o realmente le conviene a tu cliente? ¿Y tu cliente final recomendaría tus servicios con la química que estás usando, con la metodología que estás haciendo? Yo te dejo pensando y me gustaría terminar tus últimos comentarios en general, mi querido Jorge. ¿Qué opinas de esto que queremos hacer, de ese cambio de mentalidad en los mecánicos haciendo estas preguntas? Yo creo que hay algo que tenemos que hacer, es que algo que normalmente no es muy frecuente que alguien realice, porque esto que estás preguntando aquí se revisa en lo que es generación de un plan de negocio. Y bueno, en la parte administrativa me encanta hacer eso porque cuando haces un plan de negocio, normalmente lo veo así como tienes que pensar cuáles son tus ventajas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus amenazas y cuáles son tus oportunidades para poder hacer algo diferente en tu negocio. Cuando razonas en ese sentido, lo que haces es que empujas cada pensamiento a ver cómo lo puedes hacer crecer, porque te haces pensar lo que estás haciendo precisamente. Es como ordenarlo un poco lo que tienes aquí, y es algo que yo sí hago, con el fin de que me haga pensar en cómo mejorar, cómo cambiar. Excelente, muy bien. Pues voy a abrir micrófonos. Nos llevamos casi toda la sesión aquí. Creo que estuvo muy buena la plática, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Sí, bueno, no me esperaba las preguntas, la verdad, pero qué bueno. Yo casi siempre asisto a las pláticas que haces y otras muchas que tomo, porque me da la oportunidad precisamente de razonar, de ver si estoy dirigiéndome correctamente en el camino del crecimiento, si me voy a estancar o si algo va a cambiar. Y me dice mi hijo continuamente, dice, ya tienes otra idea, ya estás haciendo otra locura.
Pues sí, es lo correcto. Si uno no está en el área igual todo el tiempo, no puedes quedarte, porque no vas a avanzar. O sea, hay que estar analizando, hay que estar revisando cómo llegarle al cliente, cómo hacer algo más. Y pues eso es lo que me está dando la oportunidad de crecer, lo que me está dando la oportunidad de hacer un negocio, que pienso hacerlo más sólido, más grande, mejor. Aquí Elda Rosas pregunta que fue a visitar a un cliente y le dijo, si uso BG, entonces, ¿qué voy a hacer si lo que más me deja dinero son los motores? O sea, las reparaciones mayores. ¿Qué le recomendarías a Elda, que es una distribuidora de BG en Guadalajara? Creo que la oportunidad que puede ver es que no está analizando financieramente las cosas. O sea, el tener control, yo simplemente lo veo cuando necesito refacciones, aunque ya tengo contactos y tengo proveedores y tengo muchas cosas, es un problema todo el tiempo. Y yo creo que, por ejemplo, eso es un gasto muy fuerte en un taller para poder estar sustituyendo partes. El hecho de que estés desensamblando y aunque tengas mucha experiencia y todo, como les decía al principio, los riesgos de que algo no quede bien, pues están ahí presentes. Entonces hay otros costos implicados en eso que se está comentando. Hay tanto riesgos como otras cosas, y yo creo que a lo mejor lo que hace falta es que se analice más financieramente eso, porque un trabajo con BG es más rápido, le das vuelta más rápido al dinero, la satisfacción del cliente es alta. Entonces, es estructurarlo correctamente para que tenga una buena solución. Es lo que le recomendaría a él. Perfecto. Elda, yo también te doy una recomendación. Dile a ese cliente, mira, ¿cuánto cobras por, vamos a decir un ejemplo, desmontar inyectores de GDI? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacerlos, en mandarlos limpiar y volverlos a poner? ¿Cuántos días te tardas y cuánto cobras por ese servicio? Yo te diría, vas a cobrar lo mismo en 30 minutos. Eso se llama productividad. Entonces, el dueño de este taller, si quiere hacer lo mismo y cobrar lo mismo, el cliente tiene un problema, el cliente quiere una solución. ¿Cómo lo hace el dueño del taller? Le vale gorro al cliente. Si desarmaste, limpiaste con un cepillo de dientes, si usaste X química, alemana, japonesa, americana, mexicana o Ecom o BG o la marca que te guste. Al cliente le vale gorro. Él lo que quiere es una solución a su problema. Entonces, si tú usas una química profesional que te ahorra tiempo, te ahorra el estar cambiando piezas, vas a sacar ese coche mucho más rápido el mismo día y no en 3 días. Y vas a tener la entrada de otro coche y otro coche. Y vas a tener una productividad de tener mayores ingresos. Entonces, tú tienes que vender, Elda, el negocio de servicios BG, no vender las latas. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Completamente de acuerdo. Si el cliente no piensa en función del tiempo, porque el tiempo es dinero, creo que no está visualizando completamente su negocio. Tiene mucha oportunidad y la oportunidad de venta yo creo que es eso. O sea, que sea consciente de esa parte como lo comenta Tony. Buenísimo. Después tenemos a Miguel. Todos tenemos necesidades y obligaciones, pero si satisfacemos a nuestros clientes, gracias a ellos creceríamos. Un motor podría dejar, pero a largos días, y BG es al instante. Es correcto. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tu comentario. Eldas, entendido. Muchas gracias. Excelente, Elda. Me da mucho gusto. Voy a abrir micrófonos a todos, para.
A ver, tan, 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 tan. A ver cómo quito aquí. Siempre me hago bolas de cómo abrir micrófonos. Pero bueno, este... Ok. No te escuchas, Tony. Estás en... Ya, ahí estoy. Ahora sí, ahí me escuchas ya. Perdón, ahí estoy, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, Jorge, ya pueden desconectar su mute. Se sigue grabando la sesión. Está grabándose la sesión, la cual vamos a compartir en YouTube. Entonces, por favor, si quieren hacer una pregunta a Jorge, si no, ya para irnos a dormir. ¿Dónde está Ricardo Sandoval? No sé si ande por ahí. Richard. Sí, Toño, aquí andamos. Pues... ahí saliste en la plática, realmente ese soporte que le das al buen Jorge, esa mancuerna. Platícanos un poquito, Richard, esa mancuerna que tienes tú con toda tu red de talleres, cómo tú como distribuidor de BG en Querétaro, ¿cómo das ese servicio, esa atención a tanto a Jorge Gasca como a otros talleres? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Toño, por la presentación. Y de antemano, reconocer aquí al ingeniero Jorge, que ha sido para mí un profesor, porque al final del día también he aprendido de él, con sus preguntas, con sus cuestionamientos acerca del funcionamiento de la química, donde de alguna manera me he visto sorprendido, pero también obligado a entender el funcionamiento de la química. De qué papel juega hoy en día el tema de tener una herramienta química que acompañada con la capacitación técnica, acompañada también con la adquisición de herramientas que nos ayuden a desarmar los nuevos sistemas, pues nos obligan a cambiar nuestra estructura mental de poder entender y resolver la nueva problemática a la que nos estamos enfrentando. Y de manera particular, aquí el ingeniero Jorge ha sido para mí un incentivo a también cambiar mi cultura y mi nivel de asesoría para el taller, que al final de cuentas somos socios comerciales y lo que pretendemos es, con una herramienta química, estar afrontando los nuevos retos que la industria automotriz nos está poniendo al alcance, porque yo lo veo como una área de oportunidad a la cual debemos de acceder. Ya no es una opción si queremos, es una necesidad el entender y estar ayudando a esos clientes que buscan una solución. Yo le agradezco mucho la oportunidad al ingeniero Jorge estar presente en su negocio y de compartir toda esa experiencia que hemos tenido de manera conjunta aquí en este medio. Entonces, pues, don ingeniero, le agradezco mucho y reconozco su profesionalismo. He encontrado en usted un nicho de aprendizaje y que me permite día a día mejorar el entender la problemática que estamos afrontando y ayudar al gremio a poder ayudar a esos clientes que de alguna manera se han visto sorprendidos y o no tienen la idea de que necesitan un servicio especial en sus vehículos. Pues es gracias correcto. A ti, Ricardo. Gracias por tu apoyo. A la orden.
Buenísimo, Richard. Pues muchas gracias. ¿Alguna recomendación a otros distribuidores locales, como Elda, que está arrancando en Guadalajara? ¿Qué tips le puedes dar para poder generar muchos Jorge Gascas, no nomás en Guadalajara, sino todos los demás que están, como David Flores, está en la Ciudad de México, Orlando Olivera, Dival, o sea, todos los distribuidores locales, Aníbal? ¿Qué tips, Richard, tú que eres de los primeros distribuidores locales en una ciudad que depende de un distribuidor importador como Motorcil, qué tips le puedes dar a todos esos distribuidores nuevos que están apareciendo por todo México? Ante todo, entender la problemática que estamos viviendo y también permearla a esos talleres que de alguna manera no han vivido la experiencia de utilizar una herramienta química, el utilizar un químico profesional y diferenciado, que reitero, no voy a desprestigiar ni hablar mal de otras marcas, mas sin embargo, BG a mí me ha demostrado que cuenta con la investigación y el compromiso de estar ofertando una herramienta química que nos ayude a afrontar los retos que tenemos hoy en día con las nuevas tecnologías. Y sorprendido también porque hoy por hoy contamos con químicos de los cuales, digo, entiendo yo que la mayoría de los negocios no tenemos, como son los autos híbridos y también los eléctricos, que para allá vamos también. Entonces, de manera inmediata, pues tenemos una gama amplia de los químicos que pueden resolver de manera inmediata las situaciones actuales y problemática real que estamos teniendo dentro de nuestro día a día. Entonces, yo los invitaría a estar receptivos a entender e identificar las necesidades de esos talleres que al final de cuentas no tienen a la mano una herramienta química que les ayude a resolver los retos que estamos afrontando día a día. Entonces, seamos receptivos y atentos a las necesidades de nuestros clientes porque nosotros como distribuidores y asesores de esos talleres tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos en la cual podemos hacer negocios de manera conjunta y sobre todo la satisfacción de un cliente que nos va a recomendar en un futuro muy cercano. Excelente. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por tus palabras, siempre como muy bien atinadas. Tenemos aquí una pregunta de Juan Carlos, mi querido Jorge. Dice, ¿qué ventajas o cuál es la diferencia de descarbonizar con BG contra la limpieza por hidrógeno? Muy buena pregunta. Yo lo que he hecho es que desde el principio empecé a buscar cómo mejorar la calidad del servicio que estaba haciendo con el hidrógeno. Y yo no lo veo así como que, vamos a decir, como que fuera una competencia, sino más bien como una solución, una adición a una solución. El hecho de que podamos descarbonizar, digamos que estoy atacando solamente con una parte al sistema del motor. O sea, no es toda la gama que ofrece BG. No está atacando todos los sistemas como lo ofrece BG. O sea, si lo vemos por este lado. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo que hace combinado en las pruebas y las cosas que yo he hecho actualmente es que, digamos que la idea fundamental viene con que BG trabaja con la temperatura. Entonces, si la temperatura que se genera en los motores PFI y en los GDI es diferente, pero es mayor en los GDI,
Entonces quiere decir que hay diferentes rangos de temperatura que pueden trabajar y para mí la máquina de hidrógeno trabaja en ambos. Entonces, y hace la limpieza. ¿Cómo hace la limpieza? Bueno, para algunas personas que no sepan cómo hace esa limpieza, es que cuando al momento de que está haciendo la combustión, levanta más la temperatura de la combustión, no precisamente del motor. Tampoco he visto que esté haciendo algún daño en algún componente del motor. Y este sistema que yo uso tiene un aditivo que facilita la descarbonización con el hidrógeno. Entonces estuve revisando si había alguna consecuencia y alguna cosa diferente que nos pudiera afectar con la química de BG. Y no pasa absolutamente más que pura satisfacción. Entonces, lo que he encontrado es que, pues, a través de la utilización correcta, de estar buscando la mejor forma de la aplicación, esto me da muchas ventajas. Digamos que si lo viéramos en la escala de lo que estábamos platicando acerca de la recuperación del motor, lo que estaría haciendo es como incrementando una flechita verde hacia arriba en la recuperación del motor. Ahora voy a incrementar una flechita mayor en la recuperación del motor. Pero no quiere decir que con un solo servicio ya está hecho el carro, ya sacamos el carro perfecto otra vez, ¿no? Y tampoco el hidrógeno está atacando como que todos los sistemas, porque entra a partir del sistema de vacío, lo cual, pues no está limpiando nada, para nada, la inducción de aire. Y eso solo lo hace BG. Entonces, es un complemento, es una cosa que, bueno, hay que saberla utilizar, hay que meterle un buen a la técnica, pero sí te voy a decir que yo no lo pongo como qué ventajas tengo de uno sobre otro, porque son como diferentes cosas y en algunas cosas se pueden complementar perfectamente. Esa es mi experiencia. Excelente, muy bien. Realmente yo te voy a dar mi experiencia, Juan Carlos. Mira, BG es una marca especializada para descarbonizar con una química que tiene alta concentración de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es el único químico de la tabla periódica de elementos que realmente puede descomponer a nivel molecular el carbón y volverlo hidrógeno, hidrocarburo. Y ese nitrógeno, cuando ya choca y vuelve hidrocarburo, se vuelve NOx. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Químicamente. Sí. Químicamente, okay. Lo que va a pasar es que va a sumar la descomposición más fácil del carbón que está pegado. Digamos, así como hablando lo más fácil, lo va a despegar. El NOx se genera por exceso de oxígeno en la combustión. Entonces, cuando tenemos más oxígeno en la combustión, por eso digamos que el sensor de oxígeno es la nariz de la reacción que está pasando en el carro. Entonces, cuando sensa más oxígeno, le pone más combustible para evitar la creación de NOxes. Y eso es todo el tiempo lo que está haciendo la combustión en el carro. Pero lo que sí es que la temperatura que sube junto con el nitrógeno de los productos BG hace una descomposición más fácil. Entonces, cuando tú combinas la máquina de hidrógeno que sube la temperatura, ayudas a que el químico limpie más rápido que si tú no pones la máquina de hidrógeno. Entonces, la máquina de más rápido, más efectivo. Entonces, la máquina de hidrógeno va a hacer que el químico de BG, si limpia bien, va a limpiar súper bien, porque está subiendo la temperatura del motor. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Así es. Entonces, eso es un complemento. Ahora, si tú no pones la química BG y solamente pones la máquina de hidrógeno, sí, la máquina de hidrógeno te va a limpiar algunos componentes dentro de la cámara de combustión, pero no te va a limpiar válvulas. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, va a ser una limpieza, pero no tan efectiva como la he visto con BG.
Sí, como bien menciona, a lo mejor sí limpia, pero no limpia, no se genera esa nube homogénea que se genera con el aspersor o con la boya platinum, que se va haciendo una nube totalmente homogénea que va arrastrando, llevando toda la mugre a la cámara de combustión y después la saca. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. O sea, el hidrógeno nunca, nunca va a limpiar el cuerpo de aceleración, nunca va a limpiar lo que es la admisión del motor. O sea, eso no lo toca, no lo toca. Buenísimo. Así, pues creo que quedó muy bien claro. Es un complemento, es una sección nada más de los sistemas que trabaja la limpieza del motor, que eleva en lo que es la combustión la efectividad, sí, sí es lo que he visto. Muy bien. No sé si quedó claro, Jorge. Digo, Juan Carlos, ¿sí quedó claro? Si quieres darnos ahí una manita o algo, o algún comentario, o si quieres abrir tu micrófono, estamos para servirte. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, muy gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta por allá? Elda, tengo alguna otra pregunta. Aníbal, Miguel, Genaro. Orlando, tú que andas también arrancando. David Flores. Ya no hay preguntas, ya no hay más chats. Emanuel, ¿cómo viste? ¿Te gustó la filosofía de Jorge Gasca? Sí, está muy bien explicado. Perfecto, buenísimo. Pues creo que varias ideas aquí para replicar, ¿no? Ahí en tu negocio. Yo sé que no te dedicas mucho a los cambios de aceite, pero vas a ver que te vas a volver como Jorge Gasca. En un año vas a estar vendiendo más. Claro. Cambios de aceite y afinaciones, no nomás para los amigos, sino para más personas. David Flores, Toño, dice, excelente plática. Sí. Toño, soy Ricardo. Sí, Richard. Oye, nada más para agregar y complementar un poquito esto. Aquí de manera coloquial, una frase muy usual que tenemos en Querétaro y de alguna manera se ha permeado es, los invitamos a probar BG. ¿Por qué? Si tú no pruebas los tacos, no vas a saber a qué saben esos tacos. Y si te gustan, los vas a recomendar. Entonces, les invitamos a que prueben en sus vehículos la química de BG. Estoy convencido de que les va a sorprender. Entonces, de esta manera se generan nuevas ideas de soluciones a la distinta problemática que se aparece en nuestros talleres. Entonces, yo los invito, prueben la química, comprueben y hagan de ella un estilo de vida. Muy bien, Richard. Bueno, último mensaje, Jorge, ya para despedirnos, antes yo que de dar mi último mensaje, por favor, tu último mensaje, mi George. Bueno, pues estoy para ayudarles a cualquiera de ustedes. Para contactarme, pues pueden hacerlo por WhatsApp. Y estoy abierto en cualquier situación, sin problema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Yo el último mensaje que quiero darles, y va a quedar aquí grabado. Para mí es muy importante, en estos 8 años que yo llevo al frente de la distribución de BG en México, somos una familia de distribuidores y una familia de talleres. Y realmente esta comunidad que estamos haciendo todos juntos, porque todos hacemos esta comunidad, no hayas comprado una lata o si hayas comprado una lata, lleves un año o lleves 6 años o 7 años usando BG, tenemos una red de apoyo. Nos estamos apoyando entre todos. Como bien lo mencionó ahorita Jorge, estoy para servirles, para ayudarles. Y todos estamos aquí para ayudarnos y echarnos la mano, porque uno de mis objetivos es ayudar a cambiar la mentalidad y ayudar a ganarte más dinero a ti y que al cliente final le ayudemos a ahorrar mucho dinero. Es mucho más económico limpiar con BG, descarbonizar con BG, que estar siendo un cambiapiezas. Yo los invito, como bien lo dijo el Richard, a probar esos tacos de BG,
a que seamos una red de apoyo, a que empezamos a invitar a otros compañeros del gremio, a otros compañeros que hagan cambios de aceite, que hagan afinaciones. O sea, todo mundo podemos ser beneficiados. Mi objetivo es llegar a 1,000 mecánicos que estemos conectados un día aquí viendo cómo mejoramos el rumbo de VG, cómo le damos mejores beneficios. Y realmente VG va a ir creciendo día con día gracias a todo su apoyo y su compromiso. Los distribuidores VG localmente, que dependen de los distribuidores importadores, ustedes son ese eslabón importantísimo. Todos esos distribuidores que están tocando taller por taller, agencia por agencia, flotilla por flotilla, es bien importante, como bien lo mencionó Ricardo hace rato, ustedes tienen que ser, aparte de ser distribuidores, tienen que ser asesores de talleres. Y asesorar a los talleres, no a que te compren VG, sino que asesorarlos a cómo hacer el servicio VG, a encontrar esas problemáticas que mencionó Ricardo, a ayudarlos a que se vuelvan asesores. De mecánico, brincar a técnico, de técnico a ser un asesor. A lo mejor un asesor primero, un asesor correctivo usando VG, pero después volverte un asesor de servicios preventivos. Y es ahí donde yo trabajo de la mano contigo, Elda, contigo, Aníbal, como hemos trabajado, con David, con Orlando, con cada uno de ustedes que se comprometan con la marca. Yo me voy a comprometer con ustedes y vamos a abrir esa red de talleres. Es bien importante, así como yo he ayudado a Ricardo a crear su red de talleres en Querétaro y en Celaya y en varias partes aquí de Querétaro, es muy importante que vayamos sumando y tocando puertas. Entonces, estamos sacando muchos videos que ya están en YouTube, que antes no los teníamos. Esos videos, véanlos 2-3 veces y aprendamos de los expertos de VG como Jorge Gasca, Ricardo Sandoval y todos los que ya estamos empezando a sumar en esta cultura. Muchísimas gracias a todos. Les deseo feliz noche. Muchas gracias por participar y este video se los comparto el día de mañana para que por favor lo compartan y empezamos a crear esta comunidad de talleres certificados VG. Muchas gracias. Saludos. Compañeros, por último, VG es significado de rentabilidad. Entonces, aprovechemos la oportunidad que nos oferta la marca y pues estar haciéndonos de recursos que en esta época de crisis bien nos hacen falta. Saludos a todos y gracias por asistir a esta gran experiencia que nuestro amigo Jorge Gasca nos acaba de compartir. Gracias, ingeniero. Excelente. Hasta luego. Bye. Hasta luego.